Hola, les saludo y les doy la bienvenida entonces a una nueva revisión. Recientemente conocí los plugins de la gente de Mellow Muse. De hecho, les compartí un vídeo en el que les hablaba de un ecualizador que está gratuito. Aún si no sabías eso, te voy a dejar el enlace en la descripción para que vayas y descargues un plugin de ecualización bastante interesante. Creo que son cuatro bandas. Obviamente es susceptible de ser utilizado en cualquier fuente de audio y totalmente gratis de la marca. Y hoy traigo una revisión entonces de este plugin conocido como SAT-V, que es básicamente un plugin de saturación de modelado analógico que nos permite agregarle entonces profundidad armónica y riqueza a cualquier fuente de audio en la que estemos trabajando con el mismo. El potencial de esta herramienta está presente entonces en los cuatro modelos de saturación seleccionables que tenemos aquí en la parte central y que nos ofrece el mismo, la cual nos da pues una amplia gama de opciones de modelado de sonido, desde un calentamiento muy sutil hasta un sonido crujiente bastante fuerte. Además, algo interesante es que podemos utilizarlo en grupos y un solo ajuste. A partir de ajustar un único plugin, estamos parametrizando todos los que estén dentro de ese grupo. En un momento vamos a mirarlo para entender mejor el proceso o el concepto. El plugin es muy básico en su interfaz de usuario, es decir, con eso no le estoy restando a la calidad que nos puede ofrecer, lo estoy planteando en términos de usabilidad, de sencillez, para cualquier persona, es decir, puede utilizarlo sin ningún tipo de complejidad. Tenemos entonces en la parte central un búmetro que nos indica cómo están los niveles. Tenemos aquí para elegir el tipo de emulación de saturación que queremos aplicar, tipo transistor, transformador, de tubo o de cinta. Desde aquí tenemos el control automático de ganancia para que haga compensación él solito y no se disparen los niveles. Desde acá trabajamos con los grupos, en un momento lo explico a detalle. Para hacer inversión de fase, el control de mezcla para ver cuánto efecto queremos aplicar a nuestra fuente de audio, el output controla los niveles de salida y con el dry cuánta saturación o distorsión quieres darle entonces a tu audio. Desde aquí activas o desactivas el plugin, te desplazas entre presets, realmente no trae presets como puedes ver, solo el default. Desde acá puedes guardar tus propios ajustes y desde aquí accedes a la información general del plugin. Y desde acá tenemos la opción de cambiar su tamaño, su interfaz de usuario, la escala, el tamaño de la misma para manipularlo utilizando entonces nuestros dedos en un monitor táctil, por ejemplo. Así de sencillo es este plugin. Vamos a pasar un poquito entonces a revisar cómo funciona. Desde ya les cuento, este plugin es un plugin trial. No estoy utilizando la versión paga, que es lo que yo siempre le recomiendo. Si tú vas acá, mire que me dice que está sin registrar. Ese es el demo. Obviamente en el momento de que adquieras, vas a colocar tu correo y el serial que te van a enviar y va a quedar activo. Pero antes de comprar un plugin, siempre recomiendo prueba el demo, el trial, para ver qué te ofrece o si realmente llena tus expectativas, ¿ok? Y si es así, si cambia tu flujo de trabajo, lo potencia en algún grado, pues obviamente te haces con una licencia de esa herramienta, ¿ok? Vamos a mirar entonces eso en acción y el color que obtenemos con el mismo. Tengo como referencia un sonido de bajo y voy a apagar el plugin. Y tengo como referencia esto. Procedo a activar el plugin y habilitarlo en la pista y voy a bajar el drive. Vamos a empezar aquí con el transistor y escuchamos eso entonces sobre nuestra línea de referencia. Vamos a escuchar entonces esto en contexto y céntrate, voy a desactivar el plugin y céntrate por un momento en el bajo. Activo el plugin. Ahora, ¿cómo funciona la parte de los grupos? He insertado en el loop una instancia entonces de este plugin. Noten ustedes lo siguiente. Vamos a asignarle a ambos el grupo 1. Y es tan sencillo como lo siguiente. Digamos que yo elijo para el loop, yo quiero que tenga una emulación tipo tubo, mientras que para el bajo va a seguir siendo transformador. Automática compensación de ganancia. Y cuando muevo el dry, miren ustedes,
los dos controles están vinculados. Igual puedo hacerlo con el mix y con los niveles de salida. Lo que no está vinculado es la fase, ni el control automático de ganancia, ni el tipo de saturación. Así podemos darle un color distinto, obviamente, de procesamiento a cada fuente de audio, pero ajustamos de manera simultánea la cantidad de dry que le estamos dando, la cantidad de efecto de saturación que le vamos aplicando a ambas. Es interesante entonces para trabajar con varias instancias del mismo y obviamente lograr ese color uniforme analógico a una mezcla o en un proyecto que estemos trabajando, sin importar el material de audio en el que estemos trabajando. Ese es, amigos, el SAT-V de la gente de Mellow Muse, un plugin de saturación con cuatro colores distintos para que lo pruebes. Te dejo el enlace en la descripción, te puedes ir al sitio web del desarrollador y descargar entonces este plugin para que tú mismo lo pruebes y saques tus conclusiones a partir de la prueba del mismo. Con esto cierro, esperando que la información compartida en algún grado pues te haya sido útil. Si así ha sido, te invito para que apoyes este proyecto. Puedes hacerlo a través de PayPal. Recibimos cualquier tipo de donativo sin importar el monto. Lo importante siempre es ayudarnos a mantener y a seguir mejorando. Si no tienes cómo aportar este proyecto, pues simplemente dale like al video, coméntalo, compártelo, suscríbete al canal si eres nuevo y activa la campana para que te notifique cuando subo un nuevo video. Y mantente aquí conectado. Próximamente una nueva revisión. Hasta pronto y bendiciones para vos.